Diversión, camaradería, supervivencia y cooperación. Los jugadores de PC ya sabrán de qué estamos hablando. PlayerUnknown's Battlegrounds. El videojuego Battle Royale desarrollado por Blue Hole y Brendan Green es una de las grandes sorpresas del 2017. Ni siquiera está terminado, pero ya es un éxito comercial sin precedentes en el mundo de los Early Access. Uno de los títulos más populares en Steam, todo un exponente en el panorama multijugador y un fenómeno viral en comunidades y redes sociales. PlayerUnknown's Battlegrounds ya ha superado los 4 millones de copias vendidas. Suponen unos ingresos de más de 100 millones de dólares, casi 90 millones de euros para el estudio Bluehole. El título de supervivencia está en el top 10 de los más jugados en Steam. Es fácil verlo situado entre los tres primeros del listado, solo superado por dos titanes de Valve, Dota 2 y Counter-Strike Global Offensive. Todo un logro teniendo en cuenta la consistente competencia dentro de su género. Pero el público tenía ganas de más. Tras disfrutar de H1Z1, King of the Hill o los mods de Arma, la comunidad reclamaba novedades dentro del género de supervivencia multijugador y en particular en el tipo Battle Royale. PlayerUnknown's Battlegrounds no ha inventado nada, pero sí ha demostrado, pese a su estado de desarrollo prematuro, que es un título consistente, con una jugabilidad robusta, prometedora y refinada. Esta jugabilidad es una de las claves de su éxito. Nos arrojan a un territorio inhóspito, donde nos enfrentamos a un máximo de 100 jugadores por sobrevivir. Las partidas son rápidas y tácticas, de una duración que suele oscilar entre la media hora y los 45 minutos de media, mucho menos si hay sorpresas, y requiere coordinación. Se puede jugar por equipos o en modo lobo solitario. Cada partida es diferente, dependiendo de cómo encaremos la estrategia. Ese toque directo, donde se premia más la estrategia que los disparos a mansalva, convierte cada visita al mapa del juego en una experiencia única. Jugar a PlayerUnknown's Battlegrounds en compañía de colegas conocidos genera una sensación diferente que pocos juegos pueden conseguir. No estás matando enemigos en una partida de shooter, estás sobreviviendo en una experiencia en la que la comunicación por voz da vida a chascarrillos, historias, momentos memorables y hasta increíbles. Cada ronda es genuina, será recordada y muchas veces compartida. Las historias que los jugadores viven en las partidas generan clips de vídeos en forma de fails y también memes. Triunfan en las redes sociales y su viralidad alimenta el éxito del título. Es un proyecto en acceso anticipado, por lo que su compra se realiza con un acuerdo entre el jugador, que hace las veces de inversor, y el desarrollador, que tiene que cumplir con una agenda de contenidos. Si no lo hace, la lluvia de críticas es implacable. PlayerUnknown's Battlegrounds lleva meses demostrando que Bluehole tiene planes serios para el futuro del juego, enseñando a los fans cómo van evolucionando esos avances. Recientemente hemos podido ver el nuevo mapa desértico que está en camino con anterioridad. También hemos presenciado cómo avanza el nuevo sistema de coberturas de personajes. Bluehole prometió al menos una actualización de contenidos al mes y está cumpliendo con creces, a base de armas, vehículos, ajustes de jugabilidad o elementos para los personajes. El futuro de PlayerUnknown's Battlegrounds es alentador. El desarrollo del título está avanzando a buen ritmo y las novedades, como decimos, no faltarán en los próximos meses. El objetivo de Bluehole es alcanzar el estado final en torno a finales de año o principios de 2018, con una edición para Xbox One que está en desarrollo y que aspira a ofrecer juego cruzado con PC. Que lo consigan integrar aún está por confirmar. Como tampoco sabemos si acabará llegando a PlayStation 4, es probable que sí, pero oficialmente solo trabajan en las versiones de PC y Xbox One. ¿Creéis que el éxito de PlayerUnknown's Battlegrounds seguirá durante los próximos años o que será una moda pasajera? Dejadnos vuestros comentarios y tened cuidado por si nos cruzamos por Pochinki. Hasta el próximo vídeo, gracias por estar ahí.